Diosar. Un hijo no nato, extraído de la esposa del rey Fesh. Meyax, sumo sacerdote de la ciudad de Aro. Ha hablado el dios. Y la verdad ya es conocida por nosotras. La verdad es hambre. La verdad es horror. Su vaticinio te condena. Debo saberlo. Morirás a manos del futuro heredero del rey Zed. Ese futuro hijo morirá. La verdad no puede cambiarse. ¡Morirá esta noche! ¡Paso al rey Zed! Creo que intentas ofrecerle a Ar un niño en sacrificio. Ar exige la vida de un nonato. No pienso permitir el sacrificio de ningún inocente. Quedas desterrado de por vida. En Aruk nunca más se pronunciará tu nombre. Ve a practicar tu religión pagana al territorio bárbaro de los Yuns. El niño nonato es el tuyo. ¡Quietos! Debe ser arrancado de su madre, marcado con el signo de Ar y sacrificado. Debería matarte por esto. Oh, my God.
un hijo arrancado de sus entrañas. Un hijo no nato. ¡Atrás!
ha muerto. No digas nunca nada de lo que ahora ha ocurrido. Jamás. En el poblado nadie tiene tus poderes. Has dominado una bestia con la mente. Los dioses te marcaron. Y algún día sabrás la razón. Pero hasta ese día esta marca debe ser tu vida. Hasta entonces serás mi bien amado. Anda, ahora ve al pueblo y diles que el pobre te es.
Los dioses te marcaron y algún día sabrás la razón. Hasta ese día esta marca debe ser tu guía. Mi espada y mi tuqueima serán tus más fieles compañeros. Protege a Edmund, tu pueblo. Si algo me ocurriera, véngame de nuestros enemigos, los Juns. Encontrarás tu fortuna en el Valle de Arun. ¿Es que no vais a ayudarme? ¡Haced algo! Si estoy aquí es solo por vuestra culpa. Gracias.
Vaya. Desde hoy voy a llamarte Codo. Y a ti también te daré un nombre, Podo. Codo y Podo. Mis amigos. Sois mi astucia. Y tú eres mi fuerza. Tu nombre es Ru.
Si no demostramos miedo, tal vez escapemos. Todo consiste en enseñarle quién manda aquí. Me debes la vida, pero aceptaré un beso como pago. ¿Quién eres tú? Me llamo Dar. No debes tener miedo. ¿Quién te envía? Nadie me envía. Emur, mi pueblo, fue destruido por las hordas de Uns. He jurado venganza. Y voy a vengarme. ¿Tú? ¿Solo? ¿Crees que no? Ahora, dime quién eres tú. Soy Kiri, esclava de los sacerdotes del templo de Ar. Te han azotado como una bestia. ¿Por qué no huyes? Soy una esclava. No puedo rebelarme. Escápate. Yo te protegeré. No lo entiendes. Debo volver. Si no volviese, matarían a mi familia. Entonces, déjame ir contigo. Debes olvidarte de mí. Persigue a los Jones. Podrás morir como un hombre. Los sacerdotes de Ar no te darían esa oportunidad. Adiós, Dar. Adiós. ¿Qué os parece? ¿Debo seguirla? Kiri. ¿Dónde se ha metido? ¿Eh? Thank you.
Sacerdote del dios Ar, os digo que vuestros hijos deben someterse a mis exigencias para que Ar siga protegiéndoos contra la ira de los Yul. Que Ar reciba a esta criatura como un don de su fiel servidor. Ar aún no está satisfecho. Osad negarle a Ar lo que es suyo y moriréis todos en sus manos. ¿Desafiaréis al destino? Recibe este sacrificio que te ofrece tu humilde siervo. ¡Llevarse a vuestros hijos!
Tengo algo para vosotros. ¡Hija! ¡Oh! ¡Nuestra hija está viva! ¡Nuestra pequeña está viva! Oh. Oh. ¡Un halcón se la arrebató a la muerte! ¡Hija! ¡Hija! ¡Señor! ¡Señor! Soy Saco. Siempre estaré en deuda contigo. Lo que es mío es tuyo. Pídeme lo que quieras. La chica que estaba en la pirámide es amiga mía. No te quedes en la puerta. Déjame que te invite a comer. Las hordas Jungs acabaron con casi todos los hombres de Aruk. A nuestro rey Zael lo tienen prisionero en la pirámide. A su hijo lo hicieron desaparecer. Y subieron al poder al sumo sacerdote Meiax, junto a una corte de perversas brujas a las que alimenta con la sangre de nuestros hijos. ¿Conoces a mi amiga? Es una esclava. Han vuelto a llevarla al templo. Van a prepararla para morir. Iré a buscarla. Espera. El puente es la única salida. Estamos rodeados por un mortal río de pez hirviendo. ¿Hacia dónde se dirigieron las hordas Junts? Hacia el norte. Pero Meiax nos ha advertido que volverán. También volveré yo. Gracias por tu comida, amigo. Volveremos a vernos. Ar quiere al extranjero. Quiero que me traigáis a ese señor de las bestias. Este anillo os llevará hasta donde está. Si te enfrentas a la bestia con sus mismas armas, comprobarás que no eres tan fuerte.
Sed, mira. Estoy en deuda contigo. ¿Tuyo? Hemos luchado juntos más de una vez. Espero poder corresponder a tu amabilidad. La vida es un círculo. Seguro que nos volveremos a encontrar. Amigo, ¿quién eres tú? Me llamo Dar. Soy Emurita. Ya no quedan emuritas. Gracias a los Junes, yo soy el último. Los Junes. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Me llaman Seth. Y este es Tol. Somos peregrinos que nos dirigimos a rezar en el templo de Ar. Nunca había ningún peregrino manejar el cayado como tú. El peregrino suele tener un profundo amor a la vida. Y más a la suya. Yo también me dirijo ahora a rezar al templo de Ar. El número hace fuerza. Podemos viajar juntos. Salimos de Aruk hace 3 años. Hemos ido por todas partes buscando gente para derrotar a los Junes. Tol ya es mayor de edad. Le ha llegado el momento de liberar a su padre, el rey. Yo estuve hace poco en Aruk. Meyak ostenta el poder. Será muy difícil vencerlo. No podrá impedirme que libere a mi padre. Zed está vivo y ese es el símbolo de nuestra fuerza. Bajo su mando aplastaremos a Meyax. Dime, ¿por qué te haces acompañar por estos animales? Son mis amigos. Dicen que poseo un poder poco común sobre los animales. Veo a través de sus ojos y ellos a través de los míos. Conocen mis pensamientos y yo los suyos. Dependen de mí y yo de ellos. ¿Dónde los encontraste? Son 2 ladronzuelos. Se llaman Podo y Codo. Roban prácticamente todo cuanto cae a su alcance, como bien podéis ver. Collares, dijes, piedras. Si te gusta ese anillo, quédatelo. Gracias. Todo es poco para Codo y Podo. Seth, mira. ¿De dónde lo sacaste? Se le cayó a una esclava cerca del templo. No, eso no pertenece a ninguna esclava. Digo que era una esclava. Podo se lo robó y estoy buscándola para devolvérselo. Pero debo encontrarla antes de que la maten. Partiremos al alba.
¿Por qué se ha puesto así? ¿Quién es esa chica? Mi prima. Kiri. Del templo. ¿Hacia dónde? Van hacia el río. ¿Cómo van vestidos? Son cinco mujeres y van de blanco. Los sacerdotes visten de rojo. Tienes razón. Van a sacrificarlas. Tenemos que salvarla. Pero ellos son más. Amigos, el viaje a Aruk es un viaje traidor. Vení. Vamos a planearlo bien. Pacífica.
Átalos. ¡Vamos! ¡Tira! 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 ¡Llevamos demasiado peso! ¡Arrojadlos al agua! ¡Vamos! ¿Nos ayudarás a liberar a mi padre? Dile a tu prima que venga a pedírmelo. ¿Qué debo hacer para que nos ayudes? Yo os ayudaría, pero no sé si tendré tiempo. Yo... Yo creo que lo ha convencido. También tengo esa impresión. Vendrás con nosotros. Te va a resultar difícil librarte de mí. En el Valle del Torrente dentro de 2 noches. ¿Crees que encontrará gente que quiera ayudarnos? Lo que es seguro es que la buscará. Yo no. ¿Por qué yo? Yo soy cobarde. Anda, vuelve y diles que no me has encontrado. Está bien, tú ganas, Sire. Saco, ¿dónde estamos? Coño, estamos en las puertas de la ciudad. Siguen vivos. Pero esta vez no escaparán. Lo recibiremos como merecen. No hay ruido. Yo os esperaré en la parte norte.
Vamos. Son los guardianes de la muerte. Cierra. Ahora comprendo por qué no estaba vigilada la entrada. Adelante. Fíjate en esto. En esta cámara es donde forman a los guardianes de la muerte. Mediante torturas los transforman en bestias salvajes. Si pudiéramos robar esas llaves. Para robar nadie como unos buenos ladrones. Su cuerpo en una armadura mortal. Pero antes le sacarán sangre e introducirán en su cerebro unas sanguijuelas llenas de un misterioso líquido verde. Esas son las sanguijuelas. Destruirán lo que hayan en su camino. Ya nos alcanzarán. Es por aquí. Va vestida de guerrera Trof. Una antigua secta. Ellas vivían en esta pirámide. ¿Entonces conoce esto bien? Sí. Kiri encontrará a mi padre. Es él.
El hijo no nato del que habló el oráculo. Sacrificaremos a todos al amanecer. Mientras escapáis. Por favor, vente con nosotros. No puedo irme sin mis pequeños. Id delante. Ya os alcanzaré. Vamos, solo
hay una forma de salir. ¿Tiene contrapeso? Sí. Espero que ahora no tardéis tanto. ¡Vamos! ¡Los guardias de la muerte! ¡Estamos perdidos! ¡Déjalo! ¡Ve hacia la puerta! ¡Mis amigos abrirán! No pueda veros, rechazo toda compasión. 35 guerreros fieles y fuertes es un ejército más que suficiente para aplastar a Meyax. Les condeno a morir, a él y a sus monstruos. Tomaremos Aru y haremos que se cumpla esta sentencia. ¡No! Tomar la ciudad no soluciona nada. Matando a Meyax y a sus sacerdotes, solo conseguiremos provocar la ira de los Junts. Y yo sé de lo que son capaces. Harían falta más hombres. ¿Quién es el que así habla? Un amigo. El señor de las bestias. Por favor, tío, tienes que escucharlo. Él fue quien te salvó la vida.
No. Este hombre es extraño. Solo un hombre así hablaría con los animales. Pero, padre... Si no quiere atacar a Aruk es porque es cobarde. Que vaya a esconderse algún agujero con sus bestias. Entonces me quedaré contigo. Incluso eso es imposible ahora. Ellos te han apartado y nadie los desafía. Morirás. Es mi deber. Yo no tengo elección. Caminará junto a mí y yo veré por sus ojos. Pero Tol no es lo suficientemente hombre como para ocupar su lugar junto a su padre. Sé, tú con 15 guerreros atacarás la puerta principal. Mientras tú los distraes atacando esa puerta, nosotros sigilosamente invadiremos la muralla norte. La victoria será nuestra y Meyax pagará por lo que ha hecho. Podemos atacar, Reiter. Meyax conoce nuestros planes. Hace muchos años, Meyax mató a mi reina y arrancó de su vientre a un hijo mío. Sí, sí, te atacaremos. Tenemos que vencerlo para que Aruk tenga de nuevo a su rey. Meyax morirá. Estamos perdidos. Thank you.
señor. Tú eres nuestra única esperanza. El intento fracasó. Meyak sigue vivo. ¿Qué ha sido de Kiri? Fue capturada, al igual que el rey Zed y su hijo. Lo sacrificarán al anochecer. Ve a salvarlos. Al dios Ar. Debe morir con toda su familia.
¡Los Junts! ¡Los Junts! ¡Lucharemos contra ellos! ¡No! ¡Nos matarán a todos! ¡Hay que escapar! Tú decides desde ahora. Va. Lucharemos. ¡Lucharemos! ¡Las palomas! ¡Cubrid el foso! ¡Enganchad los caballos! ¡Tirad! ¡Más! ¡Con todas vuestras fuerzas! ¡Tirad! 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 ¡Que todo el mundo vaya al foso! ¡Vamos! ¡Hay que cubrirlo! ¡Que todo el mundo trabaje! ¡Hay que cubrir la pez del foso! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Debe parecer que es tierra seca! Se utilizaba para probar a los hombres. Ojalá que los Junts no superen esta prueba. Thank you.
casi lo conseguimos. Señor de las bestias. ¿Cómo está? No podrá mover su mano derecha durante algún tiempo. Pero está bien. Entonces me marcho. Ah. Para el nuevo rey. Tú naciste el primero. Eres tú quien debe ser el rey. Tol ya está preparado. Y tú serás su mano derecha. Y te aseguro que Tol tendrá la mano derecha más fuerte que ningún rey podrá tener jamás. Nuestro nuevo rey le ha ganado la batalla a la muerte. Esto es para ti. Se ha ido.